gran guerrero japonés, llamado Nobunaga, decidió atacar al enemigo pese a contar apenas con una décima parte de las fuerzas de su oponente. Aunque estaba convencido de que vencería, sus soldados dudaban. Por el camino se detuvo en un templo sintoísta y les dijo a sus hombres: «Después de salir del templo lanzaré una moneda al aire. Si cae cara ganaremos. Si cae sello perderemos. Estamos en manos del destino». Nobunaga entró al templo y oró en silencio. Al salir lanzó la moneda y cayó cara. Tan grande era el deseo de luchar de sus soldados que ganaron la batalla fácilmente. «Nadie puede cambiar el destino», le dijo su asistente después de la batalla. «Por supuesto que no», dijo Nobunaga, mostrándole una moneda arreglada con caras en ambos lados. «Este es uno de los pilares básicos del Zen, que todo es una construcción de la mente, que todo lo que conocemos no es otra cosa que una proyección de la mente, que la llamada realidad en verdad no es real. Parece real porque así lo creemos. La realidad emana de lo que creemos. La fuente de todas las realidades no es otra cosa que nuestra creencia. Las cosas son como creemos que son. Si no creemos, dejan de ser. El Zen dice que la mente y el mundo son ilusión. Todo es un juego de la mente. Recuerden eso. El Zen dice que todo es un juego de la mente, sin excepciones. Hasta su Dios es el máximo juego de la mente. Es ahí donde el Zen es superior a las demás religiones. Hay otras religiones que dicen que el mundo es un juego de la mente, pero no que la libertad última también es un juego de la mente. Otras religiones dicen que el mundo material, el mundo del dinero, el poder y el prestigio, son un juego de la mente, pero no dicen que Dios, el cielo y la virtud también son juegos de la mente. De ahí que el Zen sea la culminación de todas las religiones. Dice que todo es un juego de la mente. Todo es todo, es lo que afirma y sostiene el Zen. La mente incluye todo aquello que podemos conocer, todo aquello que podemos experimentar, todo aquello que es posible. Entonces, ¿hay alguna forma de conocer esa realidad que no sea un juego de la mente? Sí la hay, y consiste en abandonar la mente. La realidad se manifiesta cuando se abandona la mente. Si la mente persiste, continúa creando su propia realidad. Y la realidad que se manifiesta cuando se abandona la mente no se puede expresar a través de ella. Esa es la razón por la cual el Zen guarda absoluto silencio con respecto a Dios. No es que Dios no sea, sino que el Dios sobre el cual hablamos es un juego de la mente, es nuestra propia proyección. Mera proyecta a Krishna, Teresa proyecta a Cristo, Ramakrishna proyecta a la Madre Kali y todos ellos no son más que proyecciones. Claro está que son proyecciones hermosas, es hermoso el sueño de Mera cuando ve a Krishna tocando su flauta, pero el Zen dice que es un sueño, que es imaginación. Es posible incorporar tantas cosas en él que llega el momento en que se torna más real que nosotros mismos, pero es una realidad creada, inventada por nosotros mismos. Mera no verá a Cristo porque no es su objetivo. Teresa no verá a Krishna porque no es su objetivo. Un cristiano continúa viendo a Cristo y un budista continúa viendo a Buda. Vemos aquello en lo cual creemos. Si creemos con suficiente intensidad en algo, lo hacemos real. Pero esa realidad es apenas relativa, es una realidad inventada y no hay mayor diferencia entre ella y un sueño. Todas las noches, mientras soñamos, inventamos una realidad que nos parece auténticamente real, pero al despertar descubrimos que era falsa. Hemos descubierto millones de veces que es falsa y, aún así, esta noche, mientras soñemos, creeremos que es real. La mente jugará su juego nuevamente. Incluso los sueños absurdos parecen reales siendo que son imposibles. Una roca que se convierte en perro, un perro que habla pero en el sueño es real. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde queda la razón? ¿A dónde se han ido todas las experiencias del pasado? Nos engañamos nuevamente. El Zen dice que lo mismo sucede durante el estado de vigilia. La supuesta vigilia no es atención, así que sucede de nuevo. Vemos a una mujer y decimos que es bella, pero quizás solo estemos proyectando la belleza. Quizás estemos viendo cosas que no están allí. Eso es lo que dice Buda, porque, ¿cómo puede haber belleza en un cuerpo? ¿Cómo puede haber belleza en un montón de huesos, carne y sangre? Allí se alojan toda clase de enfermedades. La muerte crece allí y, no obstante, vemos belleza. Creemos.
Cuando creemos formamos una realidad. Cuando la creencia desaparece, toda belleza desaparece también. Observen. Ustedes crean constantemente su propio mundo y todos vivimos en mundos diferentes porque vivimos sueños diferentes y vivimos en mundos diferentes porque vivimos conforme a credos diferentes. El credo del hindú es diferente y su realidad se manifiesta de otra forma. Un musulmán tiene un credo diferente y así se manifiesta su realidad. Lo que es real para un hindú es absurdo para un musulmán, y lo que es real para el musulmán es absurdo para el hindú. Pueden ser vecinos y amigos, pero pertenecen a sistemas de creencias diferentes. Entonces, ¿hay acaso una forma de saber cuál es la realidad? Sí la hay. El Zen dice que es preciso abandonar todos los credos. En eso insiste Krishnamurti una y otra vez. Abandonen todos sus sistemas de creencias y entonces comprenderán. Pero no hay forma de expresar en palabras esa comprensión porque el conocedor y lo conocido ya no estarán separados. En ese lugar, el experimentador y lo experimentado son uno mismo. Por consiguiente, para el Zen la iluminación no es una experiencia. La devoción no es una experiencia, la máxima realización no es una experiencia, porque las experiencias ocurren en la mente, y esas cosas suceden más allá de la mente. Si fueran experiencias volverían a ser parte de un sistema de creencias. Al escucharme ustedes podrán comenzar a tener experiencias de Satori. Escuchándome continuamente podrán crear un sistema de creencias, un fuerte sistema de proyección. Si escuchan y meditan todos los días, a fuerza de escuchar y meditar, se forma una repetición continua en la mente. Se crea una huella, una hendidura, cada vez más profunda. Un buen día experimentan Satori. Pero es una experiencia, no el Satori real. Si lo experimentan, si pueden verlo suceder, no es Satori, porque la separación persistirá. Siempre que hay una separación con respecto a la experiencia, la mente está de por medio. Entonces Dios no puede ser una experiencia, como tampoco pueden serlo la iluminación y la verdad. La mente desaparece, toda experiencia desaparece. Súbitamente está allí la realidad, pero ya no estarán separados de ella para conocerla. La siguiente es una bella parábola, pero antes de profundizar en ella deben comprender varias cosas. El maestro Takan se hallaba en su lecho de muerte. Era un gran maestro Zen, amado por sus discípulos, y ellos le solicitaron que escribiera un poema de muerte. La tradición Zen dice que cada vez que muere un maestro, con su último aliento pronuncia un poema. Es hermoso, muy diciente. La muerte debe ser poesía, celebración y canto. Y cuando el maestro se despide de todas las personas que lo han rodeado y han trabajado y crecido a su lado, les deja a todos esos hijos su último legado en un canto. Pueden ser dos o cuatro versos, quizás un corto haiku, pero es su regalo. Por eso escriben poemas de muerte. Y cuando los discípulos ven que el maestro está a punto de abandonarlos le dicen, déjanos una canción. La muerte debe suceder con una canción en lugar de ser un asunto triste. Debe ser un momento de alegría. Los maestros han entonado canciones maravillosas, canciones espontáneas, porque el maestro quizá no sea poeta y quizá jamás haya escrito un verso. Pero ante el fenómeno extraordinario que es la muerte, todo el mundo se convierte en poeta. Cuando uno está alerta, es una experiencia maravillosa. Atravesar la muerte es entregarse a una relajación total. Entrar en la muerte es entrar en un estado de ausencia total de tensión. Todo se suelta, todo se abandona. Se está listo para el viaje y la barca espera en la orilla y todo alrededor está impregnado de lo desconocido, de lo misterioso. Hasta una persona que jamás ha escrito un verso pronunciará uno. Entonces le pidieron a Maestro Takan que escribiera un poema de muerte, pero él se rehusó. Los discípulos insistieron y entonces dibujó el carácter Yume que significa sueño, y expiró. Son muchos los poemas de muerte que se han escrito, pero ninguno se le compara al del maestro Takan. Yume, sueño. Tanto la vida como la muerte son sueños. Ese fue su último veredicto. Es absolutamente definitivo. Eso es lo que siempre han dicho los místicos hindúes. Es maya. No existe, solamente está ahí porque así lo deseamos. La mente es inmensamente creativa. La mente es la verdadera creadora. Continúa creando todo aquello que deseamos y pone todo a nuestra disposición.
basta con soñar para que la realidad comience a cambiar a nuestro alrededor. Pero no es más que un sueño. La vida es sueño, la muerte es sueño, Dios es sueño. Todo es sueño. Solamente hay una cosa que no es sueño y es la conciencia sobre la cual sucede el sueño, a la cual le sucede el sueño. Cuando vamos a cine vemos un sueño proyectado en la pantalla. En la pantalla no hay nada, está vacía, salvo por la luz y la sombra. Pero nos interesamos por la película, nos metemos en ella. Unas veces lloramos y otras sentimos que el corazón se nos sale del pecho. A veces reímos, a veces nos tensionamos, y otras veces nos relajamos. Seguimos el ritmo de la trama, nos convertimos en parte de la historia, pero sabemos tácitamente que todo es un sueño. Pero, aún así, olvidamos constantemente. En efecto, decimos que la película es la mejor que hemos visto cuando olvidamos que es solo una película. La mejor película es aquella que nos absorbe hasta el punto de no permitirnos recordar que no es real. El mejor narrador de cuentos es aquel que le imprime vida a la historia y nos hace sentir parte de ella. La película nos conmueve, agita nuestras emociones, nos hace sentir parte de ella. Lloramos, reímos, nos sentimos afectados y la película deja de ser irreal porque, de lo contrario, no podríamos sentirnos afectados. Si fuera irreal no lloraríamos. Olvidamos la verdad, que no es más que una proyección. Esa forma de olvido es la que llamamos vida. Pagamos por ver la película, para ver lo irreal convertido en realidad. Y hay quienes pagan incluso para ver tragedias e historias horrendas que no son otra cosa que una tortura. Pagan por ver y salen afectados. Viven un verdadero infierno durante 3 horas, y dicen que la trama era hermosa y tremendamente real. La película cobra vida en la misma proporción en que afecta a la persona. Si no hay efecto alguno, continúa siendo irreal. ¿Qué sucede cuando nos sentimos afectados? Dejamos de ser espectadores para convertirnos en parte de la película. Las personas comienzan a identificarse con los actores. La próxima vez que vayan a cine, observen con quién se han identificado, seguramente lo han hecho. Hacen suyos los éxitos y los fracasos del personaje. El amor y la tragedia son suyos. Cuando el personaje ríe, ustedes también se identifican con una parte de la película, y ella se convierte en su propia historia. Por unos momentos abandonan su vida y se convierten en parte de la vida de esos desconocidos que se mueven en la pantalla. Al cabo de las 3 horas, durante el camino a casa, súbitamente recuerdan que no era más que ficción y que no hay nada de qué preocuparse. No tendrán que cargar con la preocupación ni desvelarse. Podrán reír de nuevo porque han abandonado la situación. Pero durante esas 3 horas no solamente estuvieron en la sala de cine sino dentro de la película. Se volvieron parte de ella, dejaron de ser espectadores para convertirse en protagonistas. La próxima vez, observen. Si se mantienen como espectadores, no se sentirán afectados porque, como tales, sabrán que es solo una película y nada más. No estará sucediendo nada realmente. Tan pronto como se metan en la película, esta dejará de ser mera nada. En ese momento perderán la atención y el sueño se convertirá en realidad. Cuando recuperen la atención, el sueño se tornará en sueño. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen en el mundo? ¿Son protagonistas u observadores? Si son protagonistas han dejado de ser reales y el mundo se ha convertido en realidad. Son ustedes quienes ponen su realidad en el mundo para que él se torne real. Todo depende de ustedes. Pueden desmentir esa realidad. Una vez que la desmientan podrán prestar atención y el mundo comenzará a tornarse irreal. La realidad del mundo depende de la medida en la que se es protagonista o mero observador. Basta con esos breves instantes de simple observación para reconocer que los hindúes tienen razón cuando dicen que el mundo es maya o ilusión. Takan tiene razón cuando dice que todo es un sueño, que la vida y la muerte son un sueño. Su última afirmación debe también ser la primera. He ahí todo el asunto. Pero hemos invertido mucho en nuestros credos. Seguramente todos reconocen que cuando no somos protagonistas prestamos atención. Es gracioso ver a una persona enamorada. Todos los enamorados se ven ridículos a los ojos de quienes no lo están. Todos parecen necios, estúpidos y locos.
La persona enamorada no está alerta a lo que hace, y es por eso que decimos que el amor es ciego. Y así lo vemos quienes no participamos en la historia de amor. Pero para quien participa no es un sueño, sino la única realidad que existe. Todas las demás realidades desaparecen y solamente una permanece. Cuando dos amantes caminan de la mano, no ven el mundo que nosotros vemos. Tienen su propio mundo privado. Es por eso que las otras personas condenan a los enamorados, porque no viven en el mundo común, sino en su propio mundo privado. Tienen también un lenguaje privado. Se sienten plenos. Juntos están completos. No les importaría en lo absoluto si el mundo entero desapareciera. En efecto, el mundo parece más un obstáculo. Los amantes desean estar solos sin que nadie los moleste. Se mueven en una realidad diferente. Cuando el amor desaparece, los mismos enamorados se burlan de su propio pasado. ¡Qué tontos fuimos! Eso mismo dicen todos los viejos. ¡Cuán necios fuimos cuando éramos jóvenes! Pero eso no necesariamente quiere decir que han adquirido sabiduría. Si por obra de algún milagro pudieran ser jóvenes nuevamente, serían tan necios como en ese entonces. En efecto, los viejos comienzan a acudir al templo, a la mezquita o a la iglesia porque han comenzado a vivir otro sueño, el sueño de la religiosidad. Ahora hablan con Krishna mientras que antes hablaban con su amada aunque ella se encontrara a miles de kilómetros de distancia. Hablaban con ella y su imagen no se apartaba de su mente. Ahora piensan en Krishna, Cristo, Dios, y les hablan y oran. Han entrado de nuevo en un sueño. Es fácil salir de un sueño y entrar en otro, pero es muy difícil abandonar todos los sueños. De eso trata el Zen, el cual afirma que es insensato cambiar un sueño por otro puesto que el problema de base no desaparece. Si continuamos creando sueños y soñamos intensamente, con confianza, sin dudas ni sospechas, podemos transformar todos los pensamientos en cosas. Así dice la Biblia, como el hombre piensa, así será. Sí, creamos nuestro mundo, y también nos creamos a nosotros mismos. Los pensamientos se convierten en cosas. Cuando creemos profundamente, transformamos nuestros pensamientos en cosas, de tal manera que una cosa no es más que un pensamiento condensado. Todas las realidades de la vida nacen de un pensamiento. Fíjense, el avión fue alguna vez un pensamiento en la mente de alguien. Quizás el pensamiento permaneció y persistió en muchas mentes. Tardó miles de años en convertirse en realidad, pero eso no es lo que importa. El hombre siempre deseó volar y la idea persistió y persistió. Un día, la idea se hizo realidad. Los hermanos Wright lograron poner un aeroplano en el aire. El sueño se hizo realidad. Los descubrimientos científicos no son otra cosa que sueños con los cuales ha soñado constantemente la humanidad. Si insistimos en entrar una y otra vez en un sueño, si ponemos en él nuestra energía e invertimos nuestra vida en él, con el tiempo se hará realidad. No hay posibilidad de que se nos escape. Lo único que se necesita es persistir. Eso es lo que dice la física moderna, aunque desde un ángulo muy diferente. Albert Einstein introdujo inadvertidamente el Zen en la física moderna, pues no olvidemos que la física moderna dice que la materia y la energía se transforman, además los psicólogos siempre han afirmado que los pensamientos se pueden convertir en cosas y que todas las cosas fueron apenas pensamientos alguna vez. Un pensamiento condensado se materializa. Ahora la física moderna dice que la energía y la materia se transforman, es decir, un pensamiento es energía y una cosa es materia. La fórmula de Einstein de igual mc es de gran importancia. Nada de lo que llamamos material es material sino un pensamiento como cualquier otro. Se dice que Eddington afirmó lo siguiente, mientras más observo la realidad, más siento que parece un pensamiento en lugar de una cosa. Ahora en los círculos científicos se habla mucho acerca de realidades alternas. La geometría euclidiana da lugar a un tipo de realidad, mientras que la geometría no euclidiana da origen a un tipo de realidad totalmente opuesto. Ahora se habla de muchos tipos de matemáticas y también de muchos tipos de sistemas lógicos. Y todo depende. Si creemos en una lógica, esa es la clase de realidad que encontraremos. Si no creemos en ella, jamás la encontraremos porque nunca penetraremos en esa dimensión. Así, la realidad no es una sola, no vivimos en un universo sino en un multiverso. Sucede todos los días, y solo basta observar para verlo a diario.
Los niños viven en un mundo diferente porque para ellos todavía no ha cobrado forma la separación entre el sueño y la realidad. Quizás sea por eso que todos recordamos la niñez con nostalgia, como algo hermoso, increíble y maravilloso. ¿En qué radicaba esa maravilla? Pues en que no había diferencia entre la realidad y el sueño. Podíamos pasar fácilmente de un sueño a otro. Era fácil salir de un sueño y sumergirnos en otro. No había barreras. Cuando niños no teníamos problemas porque no teníamos creencias fijas. Las creencias eran fluidas y ninguna creencia se había afianzado ni se había convertido en un fenómeno concreto. Todo era fluido, y así era nuestra atención misma. Los hombres viven una realidad diferente de la de las mujeres porque viven de acuerdo con un sistema de pensamiento y de creencias diferente. El hombre cree en un sistema agresivo y la mujer cree en un sistema receptivo. Muy en el fondo, todo lo que hacen, todo lo que piensan y todo aquello en lo que creen es muy diferente. Cuando un hombre piensa en una mujer, piensa en el amor, nunca en el matrimonio. Cuando una mujer piensa en un hombre, piensa en el matrimonio, el amor es secundario, la seguridad es primordial. Vive en un mundo diferente. Quizás en el futuro las cosas sean diferentes, pero anteriormente la mujer solamente pensaba en cómo encontrar seguridad. La mujer es frágil, suave, débil, temerosa, pero el mundo que la rodea ha sido creado por el hombre y ella se siente como una extraña en él y necesita encontrar seguridad. Por tanto, cuando se enamora, lo primero en lo que piensa es en cómo lograr esa seguridad. No quisiera hacer el amor con un hombre a menos que el asunto del matrimonio esté arreglado. El matrimonio es lo primero, después podrá venir todo lo demás. Al hombre le interesa menos, mucho menos el matrimonio. En realidad no le interesa para nada. Si acepta, es a regañadientes, porque el matrimonio implica responsabilidad. El matrimonio significa servidumbre, cautiverio, perder la libertad de compartir con otras mujeres. Para el hombre, el matrimonio se asemeja a una cárcel. Para la mujer, el matrimonio implica seguridad y tranquilidad, un hogar. Mientras para la mujer es hogar, para el hombre es esclavitud. Puesto que sus creencias son completamente diferentes y contrarias, los dos actúan de manera muy distinta. El joven ve el mundo de manera diferente a como lo ve un viejo. Para el joven no existe la muerte. La sombra de la muerte no ha opacado aún su sistema de creencias y vive como si fuera a vivir para siempre. Es ambicioso, desea hacer cosas y comunicarle al mundo entero su existencia. Un niño le decía a su madre, el mundo ha cambiado mucho. La madre se sorprendió con esa afirmación puesto que el niño tenía apenas 5 años. ¿Qué mundo había visto como para decir que había cambiado mucho? Entonces inquirió, ¿qué quieres decir con eso de que el mundo ha cambiado mucho? No he visto muchos cambios desde que naciste. 5 años no es mucho. ¿Y cómo puedes saberlo? No has vivido lo suficiente. A lo cual el niño replicó, sí, el mundo ha cambiado mucho. Ahora estoy en él. Ciertamente, el mundo no es el mismo, y todos los jóvenes desean demostrar de qué están hechos. La muerte no tiene importancia todavía porque la vida es todo. Cuando el hombre envejece, ve cómo se aleja la vida. La muerte se convierte en una sombra persistente que todo lo envuelve. Entonces pierde la ambición, ya no desea demostrar nada. Ahora sabe que desaparecerá en cuestión de días, meses o años. Sabe que el día de la partida se acerca. Ya no hay tiempo para demostrar nada, y sabe que, independientemente de lo que haga, no podrá demostrar nada y que a nadie le interesa. Ha vivido la vida, y ahora la frustración se ha apoderado de él. Ya no tiene ambiciones ni está lleno de sueños. Su mirada, preñada de muerte, refleja miedo. Siente los pasos de la muerte en todas partes. Ya no puede correr, se cansa con solo subir escaleras. Le cuesta trabajo respirar. No puede disfrutar la comida que tanto le gustaba. No puede hacerle el amor a una mujer. Las cosas van desapareciendo una a una, muere lentamente. La muerte acecha y es preciso reconocerla. Ahora piensa en Dios y, por primera vez, los templos adquieren importancia. Había pasado por delante de esos templos antes, pero era como si no existieran. Había pasado cientos de veces por la calle sin ver el templo puesto que no era parte de su realidad.
Nunca antes había oído las campanas porque su mente estaba llena de muchas otras cosas. El sonido del dinero era demasiado intenso, y la ambición, el ego, el deseo de ser poderoso ocupaban sus intereses. El templo todavía no cobraba forma para él, pues era un fenómeno distante y lejano que podía estar o no allí, pero en realidad no importaba. Ahora el dinero y el poder súbitamente pierden su importancia. Ya el hombre no busca el poder y el prestigio, y de repente ve ante sí el templo de proporciones descomunales. La sala de cine desaparece, como lo hacen también las mujeres, el dinero, los amigos, el club, todo desaparece. Súbitamente allí está el templo, y es muy real. La muerte se ha convertido en parte de su sistema de creencias. Su realidad ha cambiado. El Zen dice que es así como cambiamos constantemente un sistema de creencias por otro. Un pequeño cambio aquí y allá, aunque el sistema nos envuelve todavía. ¿Hay alguna forma de deshacerse de todos los sistemas de creencias? Sí la hay, y es solamente cuando los abandonamos todos que podemos saber lo que es real. Esa que llamamos realidad no lo es, porque es solo relativa. Es imposible conocer la verdadera realidad por medio de los sistemas de creencias, puesto que ellos la contaminan, la penetran y la modifican. Debemos abordar la realidad totalmente desnudos, desprovistos de ropas, teorías y filosofías. Es por eso que el Zen se opone tanto a las escrituras y las teologías. Está en contra del pensamiento. No se aproximen con la mente a la realidad, o de lo contrario verán algo que no existe realmente. Verán algo y, si en verdad lo desean, hasta encontrarán ese algo. Es así como sucede. Encontramos aquello en lo que creemos. Somos creadores. La mente es creativa. Cuidado con la mente. Y esto no lo dice solamente la física moderna, sino que es la filosofía sobre la cual se ha apoyado la ciencia de la hipnosis desde tiempo atrás, desde Mesmer hasta Coe. Este es el fundamento de la hipnosis. Aquello en lo que creemos se hará realidad. Coe solía decirles a sus pacientes: sencillamente piensen que están mejorando cada día y así será. Créanlo. Y si creemos de verdad, si realmente creemos sin abrigar dudas, las cosas sucederán. La enfermedad puede desaparecer, podemos hacerla desaparecer. Si creemos de verdad, la enfermedad desaparecerá. Si comenzamos a creer en la enfermedad, esta no solo permanecerá sino que empeorará. De ahí la gran utilidad de la hipnosis, puesto que la vida de las personas transcurre en sus mentes. La hipnosis puede proporcionar mejores creencias. Desde luego no puede proporcionar una realidad, pero puede ofrecer mejores creencias. Es mejor creer que estamos sanos y no enfermos, pues si nos creemos enfermos, enfermaremos. La hipnosis es muy importante por dos motivos. Primero, puede ayudar a vivir en medio de un mejor sistema de creencias. Segundo, puede hacernos tomar conciencia de que todo es un sistema de creencias. Salud y enfermedad, fortaleza y debilidad, felicidad e infelicidad, cielo e infierno. Eso es algo que la hipnosis nos puede ayudar a reconocer. Así, por una parte, la hipnosis puede ayudar a vivir unos mejores sueños y, por otra, nos puede ayudar a darnos cuenta de que todo es un sueño. Entonces es posible pasar a un estado más elevado de hipnosis, el cual se convierte en la deshipnosis. Pasar a ese estado significa abandonar la hipnosis. Conociéndola bien, es posible cambiar la creencia y, con ella, la realidad. Un buen día reconocemos que podemos abandonar todas las creencias y entonces todas las realidades relativas desaparecen. La hipnosis no se ha resuelto a dar el paso final para llegar a la deshipnosis. En efecto, los hipnotistas piensan que deshipnotizar es algo que va contra su ciencia. Pero no es así. Es su máxima expresión, comenzar con la hipnosis para llegar a la deshipnosis. El Zen es deshipnosis. Todas las demás religiones son hipnosis, son apenas el primer paso. El Zen es el fin último. Ninguna otra religión puede llenar al ser humano, sino tan solo proporcionarle un mejor sistema de creencias y brindarle mayor felicidad. Esto es algo que ustedes mismos pueden ver. Estados Unidos lo tiene todo y, no obstante, las personas no son felices. Tienen la hipnosis equivocada. En India, la mayoría de las personas no tienen nada que las pueda hacer felices y, aún así, lo son. Tienen un mejor tipo de hipnosis. La diferencia está en la hipnosis.
En Estados Unidos la gente lo tiene todo para ser feliz, pero le falta una mejor hipnosis. En efecto, tienen la actitud equivocada. Tienen todo lo que necesitan en una sociedad rica y próspera a la cual la ciencia ha dotado de mil y un aparatos para facilitar la vida, pero la desdicha prevalece porque falta una cosa. La ciencia por sí sola no sirve de mucho a menos que cambie el sistema de creencias. En India, un mendigo puede ser tan feliz como un emperador. No tiene nada que lo haga feliz, pero tiene una creencia hipnótica. Cree que es así como Dios ha hecho las cosas. Así es como Dios quiere que yo sea y Él sabe lo que hace. Este es mi destino. Se ha reconciliado con la situación. Piensa, he creado un mal karma en el pasado y por eso ahora soy mendigo. Pero el mal karma acabó y en mi próxima vida seré emperador. Eso es todo, así de simple. Lo único que necesita saber es que ahora no creará mal karma. Además, el pasado, pasado es. No hay nada que hacer al respecto, de modo que ¿para qué sufrir innecesariamente? La infelicidad aparece cuando pensamos que podemos hacer algo al respecto, lo cual significa que rechazamos la realidad en lugar de aceptarla como es. En India las personas aceptan, viven reconciliadas con su destino y son felices. No tienen nada por lo cual ser felices, solamente una creencia, un sistema de creencias. Es un sistema mucho mejor que la forma de vida de los estadounidenses. La forma de vida de los estadounidenses emana de una hipnosis equivocada según la cual es imposible encontrar la felicidad. No es posible ser feliz cuando el vecino tiene un automóvil más grande. ¿Cómo ser feliz cuando el otro tiene una casa más grande? ¿Cómo ser feliz cuando el otro es el presidente? ¿Cómo ser feliz cuando el otro se casó con una mujer bonita? Nunca lo que se tiene es suficiente porque los otros tienen más vida, más alegría, más éxtasis. La comparación es la constante. En Oriente, todo lo que hemos recibido es un regalo de Dios. Era lo que Él nos tenía deparado y lo recibimos con gratitud. No hay competencia, no hay comparación con los demás. Es simple aceptación. Este sistema de creencias da lugar a una mejor actitud. La hipnosis sirve para tener una actitud más sana y positiva, y enseña a aficionarse a creencias positivas. Los seres humanos son adictos a las creencias negativas. Eso es lo que hacen otras religiones y es la mitad del trabajo. Es mejor tener una creencia positiva que una negativa. En lugar de crear desdicha por tener una creencia negativa, es mejor crear felicidad teniendo una creencia positiva. Pero recuerden que el Zen dice que las dos son creencias. Tanto la desdicha como la felicidad son productos de la mente. No son reales, no son verdaderamente reales. Hay un tercer estado del ser en el cual no hay creencias, ni positivas, ni negativas, ni de naturaleza alguna. Cuando se abandonan todas las creencias se puede ver la realidad. Es una realidad que no es ni desdichada ni feliz. La desdicha es producto de un cierto sistema de creencia, mientras que la felicidad es producto de un sistema opuesto. Cuando se abandonan todos los sistemas de creencias, se produce un estado puro de ser. No hay felicidad y tampoco hay desdicha. No hay cielo ni infierno. El cielo y el infierno son creencias. Es bastante posible que las personas que creen haber pecado terminen en el infierno. Y la posibilidad existe porque la están creando. Al creer, crean. ¿No han observado que cuando se acuestan con temor, angustia y ansiedad en la mente, los sueños son pesadillas? Sueñan que los están torturando, que Hitler los ha condenado a estar en un campo de concentración y que sus hombres los torturan y los matan. Sueñan que los lanzan desde una montaña y que una roca cae sobre su pecho. Es posible crear esos infiernos. Pero si se acuestan pensando cosas buenas, sus sueños serán apacibles. Creamos nuestros sueños. El cielo y el infierno son fenómenos creados. La persona que se considera pecadora irá al infierno, mientras que aquella que se cree santa y que cree que nunca le ha hecho mal a nadie irá al cielo. Pero el Zen dice que los dos son sistemas de creencias y, al ser producto de nuestra creación, los dos son irreales. Si debemos elegir entre dos irrealidades, es mejor elegir la positiva en lugar de la negativa. Ese es el primer paso de la hipnosis, pero la verdad es que esta aún permanece estancada allí. La hipnosis necesita más luces y comprensión. Necesita un baño de Zen.
Si la hipnosis se empapara de Zen, reuniría el valor para dar el paso siguiente y llegar a la deshipnosis. Primero debe ayudar a las personas a cambiar sus sistemas de creencias, sacarlas del negativismo al positivismo, y una vez que las haya sacado del negativismo, debe también sacarlas de su positivismo. Es más fácil salir de lo positivo que de lo negativo. Eso es algo que también deben comprender. Las personas se aferran con más fuerza a la desdicha. Han sido condicionadas durante tanto tiempo a ser desdichadas que se aferran más a su desdicha. Algo de razón hay en ello. El ego existe en medio de la desdicha, así que se aferran a él, pues en la desdicha tienen la oportunidad de ser. El ego se manifiesta con toda su fuerza cuando la persona cae presa de la desdicha. Cuando hay felicidad, el ego se tranquiliza. La gente está más dispuesta a salir de su felicidad que de su desdicha. Aunque parezca raro, es lo que he observado tras trabajar con miles de personas. Una persona feliz está dispuesta a deshacerse de sus creencias fácilmente, mientras que eso es algo que la persona infeliz no puede hacer sin gran esfuerzo. Y es que no tiene nada más, solamente su desdicha, y entonces se aferra a ella. Piensa, ¿qué me quedaría si renuncio a mi desdicha? No tendré ni siquiera eso. Por lo menos la desdicha me es familiar y he vivido tanto tiempo con ella que ya somos amigos. La persona feliz está dispuesta por muchas razones. La primera es que cree que siempre es posible alcanzar una mayor felicidad. La persona infeliz es incapaz de creer en eso. La persona infeliz piensa, si renuncio a mi desdicha, podré caer en un estado de desdicha todavía más profundo. La persona infeliz es muy negativa y pesimista. Sabe que la vida no proporciona felicidad, y por ello se aferra a su desdicha, cualquiera que ella sea, para no correr el riesgo de conocer una desdicha todavía mayor. Se ha acomodado a su vieja desdicha y no desea tener que acomodarse a una nueva. Por su parte, la persona feliz es más optimista. Conoce la felicidad y confía en poder conseguir todavía más. Puede lanzarse a la aventura, puede aventurarse más allá de lo conocido para ver si quizás hay un poco más de felicidad posible. Quizás haya un estado de conciencia más elevado, piensa. Por eso digo que cuando un país se encuentra sumido en una gran desdicha pierde el contacto con la religión, mientras que cuando una nación es feliz mantiene mayor contacto con ella. Las personas felices pueden tornarse religiosas con mayor facilidad que las infelices. Estas últimas se tornan comunistas o fascistas. Las personas felices pueden avanzar hacia estados superiores porque son más libres, ligeras y confiadas. Confían en la vida porque ya les ha dado algo y seguramente tiene más para darles. En eso radica toda la ciencia de la hipnosis, en el hecho de que creamos nuestra vida de acuerdo con nuestro sistema de creencias. Por tanto, si desean conocer lo realmente real, deben abandonar completamente todas sus creencias, tanto las positivas como las negativas. Continúen observando atentamente cómo ven las cosas. Cada mirada les mostrará algún tipo de creencia oculta tras ella. Cada mirada es la expresión de un sistema de creencias. Entonces observen. Continúen observando silenciosamente la manera como su sistema de creencias se refleja en todo lo que ven, todo lo que interpretan y todo lo que dicen. El ave está en el ala, dijo el poeta. Pero eso es absurdo, lo contradijo el intelectual, el ala está en el ave. Todo depende de cómo vean la vida. El poeta puede decir que el ave está en el ala, pero para el intelectual es absurdo porque tiene una forma diferente de ver las cosas. Para él, el ala está en el ave porque es más lógico, más real, más cercano a su realidad. Cuando el gran maestro Zen Roshi Taji estaba en su lecho de muerte, sus discípulos mayores se congregaron a su lado. Uno de ellos recordó que a Roshi le encantaba un cierto tipo de pastel y dedicó medio día a recorrer las pastelerías de Tokio buscándolo, a fin de ofrecérselo al maestro en ese momento final. Con una sonrisa lánguida, Roshi aceptó un trozo y comenzó a masticarlo lentamente. A medida que se iba debilitando, sus discípulos se fueron acercando y, finalmente, le preguntaron si tenía unas últimas palabras para ellos. «Sí», respondió Roshi. Los discípulos se inclinaron ansiosos sobre el lecho. «Por favor, dínoslas». «Pero, caramba, este pastel está delicioso». Y, diciendo esas palabras, expiró. Un maestro Zen no habla de Dios, no habla de la muerte, no habla del más allá. Habla sobre el momento inmediato.
estaba masticando un trozo de pastel, y esa era la realidad. En ese momento, eso era lo real. Lo inmediato es lo real. La respuesta es muy inesperada. Pero, caramba, este pastel está delicioso. Muy presente. No pueden imaginar a Ramakrishna diciendo eso, ni a un cristiano o a un musulmán. Imposible. Solamente a un maestro zen en ese momento, Dios es el sabor delicioso en su boca. Esa es la verdad en ese momento. No hay nada más que la verdad de ese momento. Ni siquiera en su lecho de muerte aplica un maestro zen algún sistema de creencia. No trae la mente a la situación. Permanece fiel a lo que sea que es. Toda nuestra vida es un sueño de millones de formas, nombres, e identidades. Llegamos a ser esto o aquello. Nacemos, vivimos, amamos, hacemos mil y una cosas y finalmente morimos. En realidad, todas esas cosas no son más que formas. Formas vacías, sombras vacías. Lo real es la llama de la vida, la llama blanca de la vida. A fin de conocer esa llama blanca de la vida, debemos retirar de nuestros ojos todas las formas. Los ojos deben quedar totalmente vacíos. De allí el énfasis que pone el Zen en estar vacíos. Si desean saber, permanezcan vacíos. Si desean saber, sean nada. Si desean saber, desaparezcan en la nada. Solamente en la nada verán la llama de la vida. Todas las formas desaparecen. Los árboles dejan de ser árboles, los hombres dejan de ser hombres, las aves dejan de ser aves. Es una sola vida infinita. Pero para conocer esa vida infinita, es necesario deshacer la vida atribuida a las formas. Ahora una historia. Un gran guerrero japonés, llamado Nobunaga, decidió atacar al enemigo pese a contar apenas con una décima parte de las fuerzas de su oponente. Aunque estaba convencido de que vencería, sus soldados dudaban. Claro que era un gran guerrero. Un gran guerrero vive con la creencia de la victoria y no puede ser derrotado debido a esa creencia. A menos que se enfrente a otro guerrero con una creencia más fuerte, no podrá ser derrotado. Es imbatible, invulnerable. Su creencia es su armadura. Hubo una vez un guerrero que tenía un sirviente y, un día, cuando regresó de la guerra, descubrió que el sirviente se había enamorado de su esposa. Su ira no tuvo límites. Siendo un gran samurái, le entregó al sirviente una espada y lo retó a un duelo. El sirviente quedó muy confundido y dijo: «Amo, ¿por qué no me matas inmediatamente? Apenas soy un pobre sirviente, ni siquiera sé cómo sujetar la espada y me pides pelear contra ti, que eres un gran guerrero, un gran maestro con miles de discípulos en el manejo de la espada. No hay nadie que pueda competir contra ti en todo el país y me das esta espada para que yo pelee contigo. ¿Por qué no me matas en el acto? Si deseas matarme, hazlo. ¿Cuál es el punto de batirme en duelo contigo?» A lo que el samurái respondió: «Así tiene que ser. No puedo matarte así como así, pues faltaría al honor. Tendrás que pelear. Acepta el reto y preséntate en el campo». El sirviente, viendo que no había salida posible, y seguro de que había llegado el momento de su muerte, cambió en un instante. Cuando la muerte está encima, no hay nada que perder. La muerte es absoluta, de manera que ¿qué podía perder? Tomó la espada y se abalanzó sobre su amo. Y nunca antes se había enfrentado el amo a un hombre tan iracundo pese a haberse batido con muchos hombres durante su vida. Comenzó a retroceder ante los asaltos furibundos del sirviente. Él no sabía cómo sostener la espada, y el amo así lo reconoció, pero ¿qué importaba si estaba bien o mal cuando la muerte era segura? Al cabo de pocos segundos, el amo quedó arrinconado contra la pared, sin poder retroceder un paso más. Entonces el amo dijo: «Espera. No me mates en este momento. Podrás matarme dentro de unos días, pero después de que me enseñes tu arte. He peleado durante toda mi vida, y nunca antes había conocido un guerrero tan extraordinario». El sirviente rió: «No hay arte ni nada por el estilo. Pero ante una muerte segura, ¿por qué no tratar? Para ti es solo un juego, pero para mí es cuestión de vida o muerte. Como para ti es un juego, no crees mucho en él. Por eso te vencí. Y así sucede a veces. Cuando el otro no tiene salida, adquiere una fuerza colosal. Es entonces cuando un humilde sirviente puede vencer a un guerrero.
El guerrero es aquel que ha sido entrenado, que posee la creencia condicionada de que puede vencer. Tan pronto como pensamos que podemos salir vencidos, perdemos. En la historia del arte japonés de la espada hay muchas leyendas e historias de guerreros que pasaron la vida compitiendo entre sí. Mil veces se retaban y nunca podían vencerse el uno al otro porque sus sistemas de creencias eran iguales. Ambos estaban seguros de vencer. Mientras sus sistemas de creencias fueran iguales, el potencial era el mismo y pasaban los años sin que el uno pudiera vencer al otro. La victoria es producto de una creencia superior, positiva y más fuerte. Quien está dispuesto a aceptar fácilmente la derrota termina derrotado. Ha sucedido a lo largo de la historia muchas veces. Siempre sucede que una sociedad pobre vence a una más rica fácilmente, que el amo es vencido por su sirviente. En India ha sucedido durante 2000 años. Muchas sociedades pobres conquistaron fácilmente el país en varias ocasiones. India era una nación rica. Las sociedades pobres no tenían nada que perder y todo que ganar. No importaba si morían y eran derrotadas, porque no tenían nada que perder y de todas maneras iban a perecer de hambre. Pero India tenía mucho que perder. Cuando tenemos mucho que perder, nos asalta el miedo y buscamos la forma de transar, porque no estamos muy seguros de la victoria. Por eso es que las culturas pobres y débiles continúan venciendo a Estados Unidos. Trátese de Vietnam, o Corea, o cualquier otra nación. Siempre vencerán a Estados Unidos porque este país tiene mucho que perder. Vietnam nada tiene que perder. Vietnam es el sirviente pobre y hambriento. El soldado estadounidense siente miedo porque tiene una y mil cosas que perder. Teme por la vida, teme por su mujer, sus hijos, sus alegrías, cosas por el estilo. Teme y desea regresar a casa. No desea permanecer en la guerra y, de alguna manera, desea que ella acabe. No le interesa la guerra. Las sociedades ricas siempre son vencidas por las sociedades pobres y la gente se admira pensando que es un milagro. Pero no hay milagro alguno. Es cuestión de simple lógica. El rico no puede pelear contra el pobre. Karl Marx dijo: "Proletarios del mundo, únanse. Lo único que tienen que perder son sus cadenas". Y tenía razón. Nada que perder aparte de las cadenas. Hay que dar una buena pelea, pues lo que más podría perderse serían las cadenas. Y si realmente se ha de dar una buena pelea, es probable que no se pierda nada, sino que, al contrario, se gane todo, hasta el mundo entero. Un gran guerrero es aquel que ha sido entrenado desde su infancia de acuerdo con una creencia hipnótica de victoria. De eso se tratan el entrenamiento y la disciplina. ¿En qué se entrena y se disciplina el guerrero? No en el manejo de la espada y del arco, o en la lucha libre. Esas son cosas secundarias. El elemento fundamental es la siguiente creencia hipnótica: seré un triunfador y nunca nadie podría vencerme. En realidad no hay necesidad de impartir un entrenamiento tan prolongado de 15 o 20 años. Los hipnotistas pueden lograr lo mismo fácilmente en cuestión de meses. Lo que sucede es que nadie lo ha intentado todavía. Son muchas las cosas que se han hecho por medio de la hipnosis, y los hipnotistas están en capacidad de lograr esa clase de entrenamiento. Hay un hipnotista chino que ha trabajado con pintores jóvenes. Lo único que hace es insinuarles cosas. Los hace entrar en un trance hipnótico profundo y comienza a sugestionarlos. Son estudiantes corrientes de escuelas de arte y les dice: eres como Picasso, y continúa insistiendo con esa idea a nivel del inconsciente: eres como Picasso. A los pocos días, como por arte de magia, la pintura cambia. La mano se torna más firme y algo original comienza a cambiar. El estudiante desconoce lo sucedido porque la sugestión se le ha hecho mientras ha estado totalmente dormido. No sabe que han sembrado en su mente la idea de que es un Picasso o un Van Gogh, pero su pintura comienza a cambiar. A los pocos meses se ha convertido en un pintor extraordinario, aunque no sea otro Picasso. Si el entrenamiento se hubiera realizado por otros medios, lo que tardó solamente unos cuantos meses habría tardado por lo menos 6 años. La hipnosis puede llegar a convertirse en una gran fuerza, tendrá que serlo en el mundo que está por venir. No hay necesidad de someter a los niños durante años a aprender cosas corrientes que pueden aprender fácilmente por medio de hipnosis. No hay necesidad de hacer marchar a los soldados durante años.
atrás, al frente, a la izquierda, a la derecha, durante 3, 4 o 5 horas diarias. Ese es sencillamente un método hipnótico demasiado anticuado. Es hipnosis pero aplicada a través de un método obsoleto que, aunque busca destruir el antiguo sistema del soldado e implantar uno nuevo, es una manera muy primitiva de hacerlo. Es algo que se puede lograr fácilmente por medio de la hipnosis. Seguramente veremos muy pronto a los soldados entrenarse mediante hipnosis y no en los campos de batalla. Y quienes utilicen primero este método seguramente serán los vencedores. Un samurái ha sido entrenado únicamente para vencer, de tal manera que está programado para hacerlo. Es por eso que Nobunaga sabe que vencerá y no tiene dudas al respecto, pero sus soldados dudaban. Los soldados son soldados, todavía no son guerreros. Por el camino se detuvo en un templo sintoísta y les dijo a sus hombres: después de salir del templo lanzaré una moneda al aire. Si cae cara, ganaremos. Si cae sello, perderemos. Estamos en manos del destino. Nobunaga entró al templo y oró en silencio. Al salir lanzó la moneda y cayó cara. Tan grande era el deseo de luchar de sus soldados que ganaron la batalla fácilmente. Nadie puede cambiar el destino, le dijo su asistente después de la batalla. Por supuesto que no, dijo Nobunaga, mostrándole una moneda arreglada con caras en ambos lados. Fue apenas un experimento de hipnosis, pero logró hipnotizar a todo su ejército sin recurrir a ninguno de los métodos tradicionales. No les pidió que se concentraran en un punto negro en la pared, ni que repitieran un mantra, ni que cerraran los ojos. No pronunció palabras, sino que utilizó un método puro, muy sutil. Entró al templo para orar en silencio. Los soldados permanecieron afuera del templo o a la espera del resultado, seguramente con congoja en el corazón la mayoría de ellos. El enemigo era 10 veces más fuerte y la derrota era inevitable. Esos soldados seguramente temblaban ante la perspectiva de la matanza. Sabían que no regresarían. Todos sabían que las fuerzas enemigas eran 10 veces más numerosas. Nobunaga estaba loco. No irían a la batalla sino a una muerte segura. Nobunaga no contemplaba tan siquiera la posibilidad de darse un tiempo de preparación, pero los soldados sabían que su deber era seguir al general. Seguramente esperaban afuera con el corazón palpitante, sobrecogidos de angustia. Entonces salió Nobunaga, lanzó la moneda, y cayó cara. Todo cambió en un instante. Ahora todos sabían que saldrían vencedores. Eso sucedió hace cientos de años en un país oriental donde las personas creían ciegamente que lo que estaba destinado a suceder, sucedería. El destino lo era todo. Sabían que no serían derrotados ahora que el clima había cambiado. El destino y los dioses estaban con ellos, y aquellos que momentos antes solo pensaban en salir huyendo para ocultarse, ahora no veían la hora de entrar en batalla. Hacía un momento estaban seguros de la derrota, y un minuto después estaban seguros de la victoria. Seguramente su ataque fue imparable ese día porque era imposible vencer a todo un ejército convencido de que el destino estaba a su favor. Eso fue lo que trató de hacer Adolfo Hitler, y casi lo logra. Trató de hipnotizar a toda la raza germana. Somos nórdicos, descendientes de la más pura raza aria del mundo. Hemos sido destinados a gobernar por gracia de Dios. Somos los elegidos. Una raza poco numerosa que, no obstante, estuvo a punto de conquistar el mundo. Fue necesario que el mundo entero se uniera para derrotar a un hombre y a un país pequeño. Hitler obligó al mundo entero a arrodillarse. ¿Cuál fue su secreto? La hipnosis. Creó un clima de hipnosis, una creencia hipnótica. Venceremos. El destino está a nuestro favor por decisión divina. Si no vencemos es porque somos pusilánimes, puesto que Dios ya decidió en nuestro favor. La raza nórdica aria es la elegida. Dios aguarda por nosotros. En realidad había aprendido el viejo truco de los judíos. Los judíos están convencidos desde hace miles de años que son el pueblo elegido de Dios. En efecto, esa idea hipnótica ha sido su salvación. Han sobrevivido, a pesar del sinnúmero de tragedias, masacres y torturas de las que han sido víctimas como ninguna otra raza. Y no solamente han sobrevivido, sino que lo han hecho con un empuje extraordinario. La razón, la creencia hipnótica inculcada en ellos por Moisés.
Moisés era un gran guerrero, y su creación todavía persiste. Son los elegidos, la raza elegida de Dios. Los demás estarán a su servicio porque ustedes serán los amos. Deben ser los amos. Esa ha sido la vieja estratagema de los judíos. Quizás fue eso lo que tanto molestó a Hitler acerca de los judíos, saber que había otra raza elegida aparte de la aria. Y, por supuesto, era preciso destruir a los judíos para demostrar que Dios había cambiado de opinión. Era necesario aniquilar a los judíos. ¿Por qué? Si analizamos a fondo, encontramos una razón psicológica. Con cada judío muerto nacía un ario. Cada vez que se masacraba y destruía a los judíos, la fe de la raza germana adquiría mayor preponderancia porque desaparecía de la tierra el pueblo que a través de los siglos había sido el elegido. Es una demostración de la hipótesis de Adolfo Hitler. Dios no los protege a ellos sino a nosotros los arios. Dios está contra ellos puesto que están desapareciendo. Miles de pueblos habitados por judíos desaparecieron de la noche a la mañana. Millones de judíos perecieron en los campos de concentración, quemados en los hornos. Todos desaparecieron. Entonces había una verdad innegable. Dios está con nosotros. O bien nunca estuvo con los judíos y estos se engañaban, o Dios ha cambiado de opinión, o se hastió de los judíos porque no han hecho nada. Han estado aquí desde hace miles de años y solamente han hecho el mal, de manera que Dios cambió de política. Ahora tiene sus ojos puestos en nosotros. Ese fue el clima de hipnosis creado por Hitler y la raza alemana adquirió enorme poder gracias a él. Apenas 10 años antes los alemanes habían experimentado la derrota en la Primera Guerra Mundial. La metodología hipnótica de Adolfo Hitler surtió efecto en tan solo 10 años. Nobunaga engañó a su ejército. La moneda tenía dos caras. Pero tan pronto como el ser humano cree, fabrica su realidad. Esa es la estructura de la hipnosis y también la estructura del mundo, el mundo en el cual vivimos cada uno de nosotros. El Zen desea que trascendamos ese mundo y reconozcamos que todo es creencia. La derrota, la victoria, la debilidad, el pecado, la santidad, todo ello son creencias, conceptos mentales, juegos de la mente. Dios es un metajuego. Al abandonar todas las creencias, lo relativo desaparece y emerge lo real. A continuación, una breve historia tibetana. Hace mucho tiempo estaba un peregrino en el desierto del Tíbet. La noche era oscura como boca de lobo, el viento le azotaba la barba y los cabellos, y sus pies tropezaban con los afilados guijarros. El peregrino había abrigado la esperanza de hallar un gran maestro, más allá del desierto, pero ahora no estaba tan seguro. Quizá muriera de sed antes del amanecer. Entonces elevó una plegaria ferviente a Amida Buda, el Señor de la Luz. Inmediatamente, su pie tropezó con algo que no era una piedra. Era un tazón de plata lleno hasta el borde de nieve derretida. El peregrino sació su sed en la medida en que sus fuerzas se lo permitieron y, después, con una oración de gratitud en los labios, se dejó caer en la arena y se durmió. Al amanecer, el peregrino extendió la mano para beber nuevamente del tazón de plata y descubrió con horror que se trataba de un cráneo humano. La carne que colgaba todavía de los huesos demostraba que el cráneo debió estar lleno de vida hasta hacía poco. Además, en la cavidad había algo que parecía líquido cerebral lleno de gusanos grises parecidos a pensamientos sucios. El peregrino vomitó y, en ese momento, le envolvió el satori. Y entonces dio media vuelta para regresar. Había encontrado lo que había ido a buscar. Había encontrado a su maestro junto con su templo, el templo del cráneo. La importancia de esta historia es enorme. ¿Qué sucedió en realidad? ¿Cómo sobrevino el estado de Satori? Durante la noche, atenazado por la sed, creyó que el tazón de plata era un regalo de Buda. Era una noche oscura y todo fue una creencia producto de su sed. Estaba a punto de morir y su mente seguramente soñó y proyectó su creencia. Proyectó un tazón de plata en un cráneo humano. Y pensó que el líquido encefálico no era otra cosa que agua refrescante. Y así fue. Cuando pensó que era agua helada, eso fue en realidad. Al pensar que era un tazón de plata, eso fue en realidad. Vivimos en nuestras proyecciones. Feliz, el peregrino agradeció a Buda y se durmió. A la mañana siguiente, al salir el sol, abrió los ojos y quiso ver el tazón de plata que le había salvado la vida.
no era otra cosa que un cráneo humano todavía con trozos de piel adheridos a él y lleno de líquido encefálico y gusanos nauseabundos. Imaginen lo que sintió ese pobre hombre. Vomitó. Ya no era un tazón de plata lleno de agua. Vomitó, y al hacerlo, se hizo la luz. Reconoció que todo era un juego de la mente. Lo que vemos como un tazón de plata se convierte en un tazón de plata. En la noche no hubo náusea. Bebió el líquido junto con los gusanos, pero no hubo náusea ni vómito. Y agradeció a Buda. Y durmió apaciblemente durante toda la noche porque todo estaba bien. Ahora, al cabo de muchas horas, al ver, vomitó. Comprendió algo claramente, que todo estaba en la mente. Entonces, si todo está en la mente, no hay necesidad de ir a ninguna parte y se puede abandonar la mente sin salir de la casa. Ese fue el Satori, reconocer que era solamente una idea. Si se hubiera levantado temprano y se hubiera ido, no habría vomitado. Era solo una idea. Y, quién sabe, quizás en la noche Amida Buda logró producir un tazón de plata. ¿Será? Estos Budas son gentes extrañas, capaces de hacer cosas como esa. Es probable que en la noche hubiera bebido de un tazón de plata, quién sabe, y que no hubiera habido motivo para vomitar. O quizás Amida Buda produjo el cráneo lleno de líquido y gusanos inmundos en la mañana. ¿Quién podría decirlo? Pero ese no es el punto. Una cosa es cierta. Cuando creemos una cosa, vivimos una realidad, cuando creemos en otra cosa, vivimos otra realidad. Es solo cuestión de creencia. Todos los mundos son mundos de creencia. De allí el Satori. Seguramente rió. El vómito se convirtió en una experiencia maravillosa. Seguramente rió al comprender la raíz de todo. Ya no había necesidad de buscar a un maestro porque lo había encontrado. Y no había necesidad de acudir al templo, porque lo había encontrado allí, en ese cráneo humano. Seguramente regresó danzando, celebrando, sintiendo que había nacido en él un hombre nuevo. Un hombre que ya no dormía en sus pensamientos ni en su mente, un hombre que ya no vivía en proyecciones ni en sueños. Un hombre capaz de ver con absoluta claridad, poseedor de una conciencia transparente. Eso es Satori.